Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada, chavales, aquí estamos de vuelta en Narc. Y nada, vamos a ver qué hacemos por aquí. Tenemos que preparar cositas para el fin de semana. Está tranquilito, vamos a sacar huevos. Como de costumbre, comportamiento, habilitar apareamiento. ¿Os parece que no va a sacar huevos de estos? No, les queda tiempo. Vale, pues comportamiento, deshabilitar apareamiento. Vale, vamos a ver si podemos sacar del velo un huevito. Si me deja subirme en el desmodus, si no lo veo difícil. Vale, tenemos que ir a por polímero. Macho, comportamiento, deshabilitar apareamiento. Joder, cómo me fastidia. Comportamiento, habilitar apareamiento, vale. Comportamiento, deshabilitar apareamiento. Vale. Comportamiento, habilitar apareamiento. Vale, vamos a esperar a que tire el huevo. Y saca uno de argentina, ¿viste? ¿Eh? A ver, comportamiento, habilitar apareamiento, comportamiento, habilitar apareamiento y comportamiento, habilitar apareamiento. Vamos a sacar huevos de Argentavis también, ya que estamos. Un diplodocus. Mira, por comida. Vale, pues vamos a sacar esos huevitos. Nos vamos a ir a por polímero porque me hace falta casi una escopeta. Vamos a hacer munición. Tenemos que ir a buscar sarcos también. Porque mañana quiero hacer el araña en difícil. A ver qué es lo que pasa. No sé por qué cojones he cogido toda la mierda, pero bueno. Pam, para, pam, pam. Vamos a esperar a ver si echan los huevos. A ver, una piedra por aquí, una piedra por allá. Vale, hay un por uno. Comportamiento, deshabilitar apareamiento. Comportamiento, deshabilitar apareamiento. Vale, cogemos los huevitos. Les voy a poner en la incubadora y me pira por polímero.
poco a poco va incrementando la base de este, ¿eh? Poco a poco va creciendo la base de esta gente. Pues nada, vamos a ir a por Poli, que es lo que nos hace falta a nosotros. A ver si podemos arreglar la armadura, hacer la escopeta, a ver si podemos hacer un montón de cartuchos también. Y nada, vamos a ir preparándonos para lo que se viene. Pam, pam, pam. Vale, solo quiero polímero, así que... Vale, el que más me tiene que preocupar es el raptor, porque me desmonta, pero me mata. ¿Qué coño me ha desmontado? Vale. No me lo puedo creer. Puto raptor, tío. Qué asco de bicho, de verdad. Maldita sea. ¿Cómo me la he liado en un momento? El puto raptor. Es lo peor, eh. Es lo peor. No sé qué coño ha pasado. De todas formas, no estaba abajo. No me tenía que haber desmontado el puto raptor. No sé, ha pasado una cosa muy rara. Me han desmontado. Como hay veces que se desmonta solo también el puto muñeco. No sé por qué. Lo peor de todo es que no cogí el pajarillo. Otra vez, tío, qué asco, de verdad. Puto raptor, tío, qué asco de bicho. Al final me matan. Joder, coge la puta cama. Al final me matan al Desmodus y... Qué asco, de verdad. Me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me ha jodido dos veces el puto raptor, tío. Qué bicho más asqueroso. Raptor aberrantes, tío, qué asco de bichos. Con desmontarme, es que ya me desmontan y me joden. No, al no llevar armadura, estoy jodido.
nos va a matar. Me vuelven a matar por culpa del Raptor. Me voy a cabrear. Ahí viene, ahí viene. Ya me ha desmontado. Ya me ha desmontado, flipas, ¿eh? A ver dónde están mis cosas. Madre mía, he tenido que traer media base para librarme de los bichos. Putos bichos asquerosos. Vale, pues vamos a coger polímero. Vale, no sé si tendré que ir a por cemento también. ¿Qué tiene? ¿Dices que me mate un Raptor? No llevo mucho poli, pero espero que con esto me valga. Me sirva. Nos volvemos a la base, bichos. No sé por qué se ve tan raro cuando me... Cada vez que me matan no me teletransporto. No sé qué pasa. Esto por aquí.
Esto por aquí, esto por allá. Me hace falta más polímero, no me lo puedo creer. Pues nada, no puedo hacer la escopeta. Vale, la escopeta no podemos hacerla, pero los cartuchos, espero que sí. La escopeta, pues bueno, ya cogemos más polímero mañana. A ver. Vale, ya tenemos la armadura arreglada. Vamos a ir a donde los cartuchos, armas, munición. Vale, yo creo que con otros 100 me sobra. Vale, yo creo que con esto me sobra. A ver. Son 200, 300 cartuchos me sobra. Me sobra con esto de momento. Vale, tenemos la armadura. Pociones de vida también lo tengo. No sé por qué lo tengo encima, pero bueno. Vamos a dejarlas por aquí. Yo juraría que las guardé, pero no.
Vale, vamos a dejar eso por ahí. Vamos a ver los animales, qué tal están de comida. Están bastante bien. Este tenía piedra, ¿no? Bueno, piedra, madera y paja tiene. Tuturururum, tuturururum, tontururum, tontururum. A ver. Tinto berries. Mejor berries. Y me voy a llevar también las azules. Las amarillas te las dejo a ti para que comas. Azul berries. Vale, pues vamos a ver dónde las metemos. Pam para bam, pam para bam, pam para bam, pam para bam. Pam para pam, pam para pam. Aquí hay otra comida. Bueno, aquí comida. Mejor metemos aquí las mejor berries. Y las tinto berries también, venga, va. Pam para bam, pam para bam. A ver qué tenemos por aquí. Esto lo me quedo por aquí. Oh, tengo aquí un montón de comida. Toma. Come vallas. Tomas un pajarito. Vamos a quitar tres estas de carne. Limones. 1, 2, 3, 4, 5. Hoy tengo que mirar los huertos tech. No sé si hace falta un generador o no. Me imagino que sí, pero no lo sé. Voy a mirar ahora a ver si puedo. Escarabajo pelotero para ti. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué me hace falta para construir un huerto tech? Huerto. Huerto tech. Me hace falta elemento y polímero que no tengo. Vale, elemento tengo y polímero obviamente, ¿no? Pues bueno. Lo dejaremos para otro rato. Paparabam, paparabam, pamparabam, pamparabam. Vale, me voy a ir a buscar sacos. Me voy a ver si veo algún sarco. Falta 10 pieles de sarco, 10 de veneno de titanoboa, 10 vértebras de bronto y de, bueno, de los bichos grandes. Y otras 10 cosas, otras 10 otras cosas que no se lo creo. Pero bueno. Pam para bam, pam para bam.
Aquí está. Pam para bam, pam para bam. Lagazo. Pam para bam, pam para bam. Arañas, escorpiones y todo tipo de bichos. No he venido a cazar arañas y escorpiones, he venido a cazar sarcos, también sarcos. Da por saco Desmodus. Más Desmodus, ahí hay otro. Se ha muerto fácil. Se ha muerto fácil una antropuela ahí volando, no sé por qué. No quiero encontrarme más Desmodus que me desmonten y me fastidien. Si soy yo el que viene por aquí, no viene nadie más. Por la tercera vez que vengo y veo el pico ese de piedra, es que no viene nadie. Vaya mierda. Solo me interesa el veneno de Megalania. Menuda mierda. Me voy de aquí. Ay, pues que voy a la lava a derecho. Vale, no nos interesa esto lo que hay aquí. Nos marchamos a la isla del pantano. A ver si encontramos sarcos. A ver, vamos a subir para arriba porque al final me ahogo. Plan de escape.
Pensé que iba a haber encontrado algún sarco, pero me he equivocado. Salta. Se ha quedado pillado. El gilipollas del nicho. Es una máquina en el agua este bicho, ¿eh? Saddleman. A ver. A ver, algún que otro sarco por aquí. Hasta un mosquito, madre mía. No quiero caprichosos, quiero largos. No quiero encontrarme caprichosos, quiero encontrarme sarcos. Mira, polímero, no. Yo que nos hace falta polímero, pues mira, ya tenemos polímero. Nos hace falta más, creo, pero bueno. ¿En serio no voy a encontrar ni un sarco? Mucha rana, pero sarco ninguno.
Mira un sarco, por fin. Por fin un sarco. ¿Dejáis coger la piel de sarco, por favor? Gracias. Veneno de tatanoa, también me lo llevo. Me lo llevo todo. A ver, tiramos esto que no vale para nada. Vale, pues por lo menos hemos matado un sarco. Mal que mal, ya me voy contento. ¿Esto qué es? Una rama. Una piraña. Me ha dado pescado. Un Baryonyx. Vale, pues no parece que vayamos a encontrar más arcos, así que nos vamos a alargar. Un Baryonyx hembra 135. Casi le tamearía, ¿sabes? Pero no me apetece, tengo ganas. No tengo ganas de tamear, bichos. Y llevo las cosas necesarias para tamear bichos, obviamente. Vale, pues nos vamos. Voy a pegar un par de brincos por aquí. A ver si vemos otro... otro sarco, que no vamos a encontrar otro. Pero bueno. No sé cuántas pieles tengo ya. No creo que me falten muchas para las 10. Allí tenemos otro sarco. Aquí más polímero. Una piraña, me va a atacar la piraña. Vaya, tenemos dos pieles. Buscando se encuentran cosas. Si no las buscas, no las encuentras. Hay veces que sí, pero bueno. Tan tarán, tan tarán, tan tarán. A ver, a ver, a ver. Vale, ponemos ya la base con el polímero y las pieles. Como ya tenga las 10, ya podemos hacer la araña en difícil. Gran y bonita base. Vale, vamos a dejar el Shadowman por aquí. A ver si mañana ponen el por 2. Vale, pues vamos a dejar todas estas cositas por aquí. A ver cuántas pieles de sarco. 6, 7, 8. Me faltan 2. A ver, tenemos 10 de esto, 10 de esto, 10, 8 de esto y argentavis, vale, tenemos de sobra. Nos faltan 2 pieles de sarco y lo tenemos, compañeros. Pues nada, vamos a construir un poquito. Tengo por aquí techos hechos, creo. A ver, a ver, a ver, tenemos 100 techos hechos. Vamos a coger la mitad, porque si no, no puedo con ellos, obviamente. Vale, pues vamos a construir un poquito por aquí. Pam para pa 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 pam pam para pa pam pa para pa 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 pam pam para pa pa. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta.
Maldita sea. ¡Corre, Billy! ¡Qué mal me sale todo! Aterrizaje forzoso. ¡Aterriza! Ahí estamos, aterriza bien. Ha aterrizado bien, recogemos en los últimos segundos. ¿Lo hemos colocado bien? No. No, no, no. A ver si no. A ver. Sí, ahora está bien. Vamos a dejar el Desmodus en su sitio, que no me interesará cogerle. A ver. Vale, comida llena. No entiendo nada. No entiendo nada. Pues nada, me voy al agua, patos. Pam para pa pa para pa pam para pa pam. Vale, me he quedado sin techos. Joder, la cantidad de techos que hacen falta, ¿no? Para hacer la mierda esta. Me han jodido el invento, lo que quería hacer. No sé por qué no me dejan poner los techos por fuera. Hechos, tiramos esto. Las paredes, ¿las quiero? No lo sé. No lo sé, pero no me puedo mover. No me puedo mover, a ver. Maldita sea. Para pa pam para pa pam. Pa.
que si aterriza no me va a dejar ponerlo. Yo aterrizo aquí, me va a dejar poner este, me va a dejar poner este, pero este, obviamente... Ah, también. Pues perfecto. Muy buena, Iván. ¿Cómo se hace eso? Con mucho cuidado. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. ¿Cómo se aterriza así? Pues con mucho cuidado también. ¿No? Tun, turu, 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 tun. Vale. Vale. Jolín, menudo lagazo. Vale, hay que romper las dos últimas escaleras. Espero que no pase nada por romper esto. Tirarín. Hostia, que me ahogo. ¡Que me ahogo! Vale, tengo que poner ahí otras dos escaleras. Ya las pondremos. Vale, aquí me pasa, pues me pasa exactamente lo mismo. Vale, ya se me han acabado, ¿no? Vale, vamos a ver si podemos hacer escaleras. ¿Cuántas podemos hacer? Tres. No sé si me deja ponerlas porque tengo aquí al tiburón, pero bueno. Una apuesta. Y la otra apuesta, vale, perfecto. Vale, pues vamos para el otro lado.
A poner la que he podido hacer de momento. Hacemos una pequeña bañera donde meterles. Perfecto todo. Vale, una cosita. Seguramente todo esto lo tenga que romper, ¿sabes? Pero bueno. Todo esto seguramente lo tenga que romper. Lo tengo asumido. Todo este cacho de las escaleras, pero bueno. A ver, queremos hacer barandillas de madera. Barandillas de madera. ¿Dónde están las barandillas? Ni idea. Vamos a escribirlo. Barandillas. ¿Cuántas hacemos? 40, no. No hay muchas. Vamos a hacer 20. Una escalerita. Y un montón de techos hacemos. Vale, pues ya está todo. No creo que tenga barandillas para todo, ¿eh? Ya no tengo más. Tiro, tiro. Ahí va. He hecho. Tengo que quitar una. ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? Recoger. Claro, porque eso es para subir, ahí no hay que poner barandilla, obviamente. Aquí no hay que poner barandilla. Aquí me faltaba de poner una escalerita de estas.
Vale, no sé por qué. A ver, si pongo este aquí, me deja este aquí, me deja este aquí. Pero este no. Está demasiado lejos de la plataforma. Vale, me da igual el mío eso. Pero aquí sí, sí me deja, ¿no? Vale, estos les puedo coger. Recoger. Si recojo eso se jode todo. ¡Qué putada más grande! Vale, me vale. A ver, barandillas, tengo que hacer otras 20 por lo menos. A ver. Barandillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, nada más. Pues nada, pues nos conformamos con esas. A ver. ¿No puedo hacer techos? Obirra, ¿qué tal? Un saludo, bienvenido compañero de nuevo. Hey Iván, tanto tiempo, bro. Sí, es que no he podido meterme en directo. Ahora, entre semana lo tengo jodido con el curro, pero los fines de semana me meto fijo. Y entre semana, los días que pueda, también me meto. ¿Qué haces? Pues estoy construyendo un poquito. He preparado las cosas porque mañana quiero intentar hacer la araña en difícil. Me faltan dos pilas de sarco. Y nada, me he puesto a construir un poco. Que tengo que hacer la escopeta ahora. Tengo que hacer la escopeta, que ahora que me acuerdo he ido al pantano y tengo el Shadowman lleno de polímero. No me acordaba. Y tengo que hacer la escopeta y a ver si puedo hacer algún huerto tech. Lo que no me acuerdo si el huerto tech funcionaba sin nada o le hacía falta un generador tech. Tengo una pequeña duda ahí. Existencia. Hola, Dino, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, compañero? Dino escolta. Tunturun, tunturun. Pues todo bien, ¿y tú? También, todo bien. Aquí jugando a los dinosaurios. Tirori, tirori, dejamos esto. Cogemos... las piedras no las quiero, ¿eh? Las piedras no las quiero. ¿Por qué no puedo hacer más barandillas? Y sí que hay fibra. No lo entiendo. No entiendo por qué no me ha dejado hacer más barandillas. Ah, porque no cogía la madera. Puede ser, bueno, da igual. A ver si con las barandillas que he cogido me vale. Tirori, 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 tirori. Pedazo pez allá, ¿no? Parecía un tiburón ese pez. Me cago en... A ver, dejamos. Ponemos esto por aquí, esto por acá, esto por allí. Vale, por aquí tenía otra escalera para subir. A ver dónde está. Vale, está aquí. Perfecto.
Vale. Entonces ponemos una barandilla aquí. Otra aquí para no perdernos. Esta por aquí. Esta por aquí. Esta por aquí. Y esta por aquí. Vale, ya me quedo sin barandillas. Vale, esto va cogiendo forma, ¿eh? Pam para pa pam. Ya me queda poquito para cerrar la piscina. Ya me queda poquito para cerrar la piscina. Tunturun, tunturun. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. No sé muy bien lo que voy a hacer ahí, pero bueno. Me quedo sin... No, me quedan tres paredes. Vamos a guardarlas y vamos a gastar el polímero. Vale, todos estos armarios les tengo que romper y poner aquí cajas fuertes. Así que tengo que romper todo esto y poner todo esto y no hay cajas fuertes. Que ya toca. Ya toca. Vale, hemos dicho que íbamos a coger el poli, pero me hace falta elemento. Me hace falta elemento. A ver dónde está el Sauma, que le tenía lleno de poli. Polímero. Vale, me he hecho un montón de cartuchos también. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Esto por aquí. Encendemos esto. Vamos a abrir la escopeta. Y me hace falta cemento. Me parece fenomenal todo. Sabía yo que me hacía falta algo. Vale, pues nos vamos a ir a por... ¡Ah! Puto lagazo. Nos vamos a ir en un momento a por cemento para hacer la escopeta. Dejamos eso encendido. Vale, pues nos vamos a por cemento. A ver si están las pesas del castor. Podemos hacer la escopeta amarilla. Me he hecho 300 cartuchos. Voy a ver si puedo hacer algún huerto tech también. Ya puestos. Para gastar el polímero. Por lobia. Y un res. Un res salvaje.
Vale, pues no hay mucho cemento, que seguro, ¿no? Hay más bien polvo, a ver si hay algo aquí. No sé qué me da que aquí no va a haber cemento. Han dejado la presa con madera y no va a haber cemento. Mira, cagar en todo. Ah, sí que hay, vale. Cementito rico para mí. Gracias por el cemento, castores. Vale, por aquí hemos visto esta pequeña. A ver si aquí hay. Cemento. Hostia, todos los castores que me atacan. Van a joder la armadura, la acabo de arreglar. A ver, mi armadura. Vale. Vale, pues con este cemento me vale, creo. Vale, nos vamos. Nos vamos a la base. Yo creo que con este cemento tengo de sobra. Ese escorpión viene a por mí. Espero que no venga ese escorpión a por mí. ¡Escorpión, déjame paz! Saco mi lanza, ¿eh? Y verás. La lanza de la muerte es esta. Vale, pues ya estoy. Guardamos esto. Dejamos aquí al Desmodus. Tirori. ¡Que ya voy! Vale, dejamos todo esto y tenemos que hacer la escopeta. A ver, ¿dónde está la escopeta? ¿Dónde está la escopeta? Una escopetilla hecha. Vale, perfecto. ¿Podría hacer la montura del Jeepy? Estaría bien. Me hacen falta 500 perlas. Me hacen falta 500 perlas. No sé por qué he apagado esto, pero bueno, da igual. Huerto. Huerto on the fire. Vale, ¿cuántos huertos podemos hacer? Es que podamos hacer. ¡Uno, nada más! ¡Me cago en! ¡Vaya desperdicio! Solo puedo hacer huerto. Vale, vamos a sacar el elemento. 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 Sacamos el elemento. Vale, pues me voy a hacer una vela. Ya que he gastado elemento para recuperarlo. Vale, hacía falta el astuto, el cazador. Y el otro era el de la inmensidad, ¿no? Vale, lo tenemos todo. Solamente nos faltan dos pieles. Hacen falta dos pieles de Sarco. Y mañana matamos a la araña. Bueno, matamos. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro que matemos a la araña, pero lo vamos a intentar. Mujer no, mujer tampoco, hombre sí. A ver si tiene la montura, a ver si me debía llevar y no tiene la montura y vamos a matar una Veila y media. ¿Tienes montura tú? Montar. Sí que tiene. Vamos a matar a la abeja. A la abeja mutante. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a matar a la abeja mutante. Tun. Norte. Nos vamos a por la abeja mutante. Pam.
No, no te metas en el agua, no, no voy a hacer el picado porque me meto en el agua y el puto murciélago luego da por saco montarse en él otra vez. Maldito murciélago. Aquí cada vez hay más TPs, flipas. Pasa que no hay ninguno que esté abierto. Bueno, muchos TPs hay, no sé si nos dejará hacer la vela, pero bueno. Hay osos, buenas y buenas. Si hay osos, es buenas. Si hay osos, eso quiere decir que seguramente nos deje hacer vela. Y un poquito más. Vale, pues vamos allá. A ver si me deja hacerla. No tenemos que esperar. 14 minutos, me caben. Pues me voy, me piro la base. Pues una pena, me piro para solo. Espera, 14 minutos. Ni de coña, me voy. Pam, pam, pam. Pues es raro, pues habiendo osos, es raro que no nos haya. Que haya gente. ¿Ha venido gente y no ha matado a los osos o qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Espérate, espérate, para, que me olvido al murciélago. Que me olvida el murciélago. Que me olvida el murciélago. Que dejamos abandonado al murciélago. Hola Izigan, gracias por el follow, compañero. Un saludo, bienvenido. Tienes suerte, hoy nuestro equipo de un código. ¿Qué equipo ni qué pollas? Anda y te vas con los equipos. Tunturum. A ver, vamos de vuelta a la base. Pam, 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 pam. Tururu, tururu. Na, 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 ni, na, ni, na, ni, na, ni. Tururu, tururu. Vale, pues ya tenemos aquí, ya estamos de vuelta a la base. Pam para bam, pam para bam, pam para bam. Tuntururun, tuntururun. Pam para van, pam para van. A ver. Vale, hemos hecho un huerto tech. Tengo curiosidad por ver si funciona. A ver, vamos a ponerle aunque lo quite.
A ver, huerto. Vale, vamos a ver si funciona. Si funciona, tenemos que hacer cuatro huertos, romper estos huertos y poner cuatro huertos. Pero no sé si funciona. Tengo una pequeña duda existencial. Sin energía, ¿no? No funciona. Recoger huerto pequeño. Vale, no funcionan sin un generador tech. Y no tengo generador tech, no me lo puedo creer. Pues no funciona. Misiles. Esto es para el MEG. Para el MEG. Tengo que hacer la pistola de lanzarles también, lanzacohetes ese o lo que cojones sea eso. Pues nada, compañeros. Ya he dejado todo más o menos listo, preparado para mañana. Así que nada, tendría que conseguir perlas. A ver dónde narices cojo perlas para hacer esa montura de Yuti. Para ponérsela a mi Yuti, que igual le hace falta, ¿sabes? Porque la otra araña en medio me pegaba una hostia y me quitaba bastante vida a mi Yuti. Entonces tendría que hacer esta montura y me hacen falta. Uf, muchas perlas, Me hacen falta 1200 perlas, casi nada. 1200 perlas, como que casi nada, ¿eh? Casi nada. No sé dónde voy a sacar 1200 perlas. Me parece que tengo un gacha que tira perlas, así que igual mañana le saco al gacha que me tire perlas. Lo tengo que mirar a ver si hay alguien que tenga perlas. Creo que sí, que hay uno que tiene perlas. Que me tira perlas, me hacen falta 1200. Tengo que hacer esa montura de Yuti para ponérsela a este Yuti concretamente. A este Yuti hay que ponerle la montura para poder enfrentarnos a la araña en difícil. Que mañana la quiero dar pal pelo. A ver. Shadowman sube dos niveles. Vamos a subirle a 500 de daño. Y este Shadowman le subimos a 500 de daño también. Espero que sobreviváis mañana, pero lo dudo mucho, la verdad. Van a morir, van a morir. Yo confío en vosotros, ¿eh? Yo espero que sobreviváis y matéis a la araña, ¿eh? Os daré un sermón. Os daré una charla inspiradora. Vale, pues nada, compañeros, lo voy a ir dejando ya. Llevamos una hora y media de directo. Hemos preparado casi todo ya para mañana. Hemos hecho la escopeta. Hemos hecho los cartuchos. Tenemos los megaterios. Me hacen falta dos pilas de arco. Que tengo que ir al pantano a ver si encuentro más arcos. He ido antes y solamente he visto dos. Me faltan otros dos. Y listo, tengo la escopetilla. Que tiene 210 de daño, no es gran cosa, pero bueno. Tenemos 320 cartuchos. Que liendo. Y nada. A ver. Tec. Cohetes. No, armas, será, ¿no? A ver, en armas, tal vez. A distancia, tec. Arco, tec. A ver, cohetes, cohetes. No, así no se escribe. Cohetes, no. Vamos, lanza cohetes. Lanza. No, 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 no. No sé cómo se llama la pistola esa. A ver, mec. Cawen. Cawen. Mech. Mech y nos sale el exomech y el mech. No, no quiero. No sé, no sé, no sé, no sé dónde se hace la pistola. Titori, toritotin, toritotin. Vale, vamos a buscar a ver cómo se llama, pero no lo sé. Ti, extinción. Fragmentos de elemento, elemento, mec. Esto es. Se llama, ¿cómo se llama esto?
M punto no sé qué. A ver. M punto no sé qué. M punto no sé qué. Vale. Tenemos que hacer esto. Hace falta 30. A ver si la puedo hacer. Vamos a hacerlo. Me hace falta 30 de elemento. Ahora ponemos aquí, hacemos así y ponemos M punto no sé qué. Y cogemos esto, apagamos esto, cogemos el elemento. ¿Y dónde narices está el mech? Pues ni idea, la verdad. La última vez que le vi estaba aquí, ¿no está aquí? No, aquí ya no están las cosas. Tiene que estar por aquí. Mech, aquí está. Vamos a coger una brocha, le voy a pintar al mech. A ver, ¿dónde está la brocha? Pam, pam. Cogemos verde, rojo y blanco, por ejemplo. Tiramos esto por aquí. Tirarán. Entonces lo ponemos. ¿Sí? A ver. ¡Qué guapo, tío! La puta la pala. Flipas. Flipas tú con lo que tengo en la espalda ahora puesto. Ponemos aquí al Exomec escondido. Al Mech, perdón. Le metemos esto por aquí. Y pintamos esto así. Esto se pinta así, ¿no? A ver. Sí. Sí. Me gusta más blanco. Qué chulo me ha quedado. Qué chulo me ha quedado. Es que con esos árboles no se me ve al mec, que no me gusta. A ver. Así que se ve. Deja, que está chulo ahí. O sea que me va, es que tenía que criar cuatro reapers. O sea que me vaya a criarme cuatro o cinco reapers a Génesis 2 y haga el boss en fácil y me haga el exome. No creo que me guste mucho, ¿verdad? Con cuatro reapers criados. Lo hago. Y con uno igual también. Con uno y tres o cuatro reses. Igual con cuatro reses también lo hago, ¿sabes? Tampoco es que sea muy difícil. Lo único es hacer las misiones. Ha quedado chulo ahí el Exomech, ¿eh? El Exomech, el Mech, que me equivoco siempre. Mech, es el Mech. Pues ahí te quedas, mec. Vale, vamos a meterle los proyectiles. No, se los meto. Porque luego le meto en un pot para llevármele y se desaparece. Déjale que eso es para tamear un golem de lava algún día. Si me apetece.
Vale, esto lo tenemos bastante bien. Ahí hemos empezado a hacer algo por ahí. Aquí hemos hecho esto. Vale, ahí arriba quiero poner dos artefactos. A que queden chulos ahí arriba. No sé cuál voy a poner, pero bueno, quiero poner dos artefactos ahí arriba. Y poco más. Pues nada, chavales, me despido. Voy a dejar aquí el directo ya hoy. Mañana más y mejor. Mañana nos vemos intentando matar a la araña, difícil. Y nada. Hasta mañana. Tururum.